La comisión, habíamos dicho de no hacer más nada internamente del festival, fue una cuestión de, bueno, de lo que íbamos a hacer, este evento que íbamos a hacer, que no es la primavera, sino que es el Sí, evento que la hacemos apertura de temporada. apertura de temporada, por una cuestión también económica y bueno, lo que vos dijiste antes. Entonces ya con los números sobre los números que nos quedan para hacer en días, para hacer el festival, por ahí dijimos, bueno, no hacemos nada. Y esperando siempre la llamada de las que hacemos a principio de año, que eran los productores, decir, que me habían dicho que nos iban a dar una fecha para la Berizo, y lo venimos hablando, lo hemos hablado muchas veces. No la venían dando, y bueno, que antes de ayer lo hablamos con Matías, lo venimos hablando hace un par de días antes, y me dice, hay una posibilidad, le dije, bueno, le busquemos la forma, le demos para adelante, me dijo tentativamente una fecha, lo hablamos internamente muy cortito, antes de ayer con la comisión, por privado con algunos secretarios, era muy rápido la decisión. Planteamos algunos puntos muy claros para tenerlos, lo decidimos hacerlo, bueno, decidimos sí, lo vamos a alquilar al predio, lo vamos a alquilar en un precio que va a ser el público, que es 120 mil pesos masiva, la comisión está al tanto de todo, así que bueno, contentos de poder seguir en este camino que por ahí uno, pero creo que es esto, en el camino de hacer cosas, nos vamos a equivocar. Bueno, Matías recién lo decía, estamos contentos porque hoy no tengo solo un llamado, y no que tengo que llamar yo a un productor, sino que te llaman, te dicen, che, Claro, es está que ahí está, disponible el ahí está, escenario. ahí está, Y ahí bueno, está. y Matías remarcaba algo en la conferencia de que la Berizo también elige venir porque ya tocó el Indio, porque tocó la Renga, y bueno, otros productores quieren venir.